¿Qué onda, legendarios? Vamos a hacer un showcase, bueno, un triple showcase, por decirlo de una manera. Vamos a jugar en el Proud con los mejores equipos que se me ocurrieron. Ahí traté de... ¿cómo le decirlo? Traté, puta madre. Traté de no llevar los mismos personajes en cada equipo. O sea, traté de llevar variedad, porque pues no es lo mismo que te diga, pues lleva un Team Saiyan y un Team Son Family. Pues dices, no mames, brother. Pues el Barku y el pinche este, los... el Ultra Instinto, pues dices, no mames, esos güeyes entran en los dos. Y pues a huevo tienen que ir en los dos. Entonces pues evité hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero pues bueno, el primer equipo creo yo que tendría que ser Team Movies. Mira, si tienes a los gamas, pues de preferencia llévate a los gamas, ¿no? A ver, aquí, a ver, es que también hay que... tienen que tener en cuenta que a mí me faltan personajes, güey. A ver, ¿dónde está lo de personajes que si tengo sin conseguir? No, mamá, acá estaba arriba, güey. Sí, pues, ah, no, puta madre, no, pues el Freezer. No mames, me faltan los más pinches importantes, güey, vete a la ver. Bueno, pues, pues miren, si no tienen a Freezer, como es mi caso, pues llévanse a Gogeta. Si tienen al Freezer, obviamente lleven a Gogeta. No, no, pendejo, al revés. Si tienen al Freezer, lleven a Freezer. ¿Saben qué? El Team Movies tiene personajes muy buenos y todo el pedo. Pasemos al siguiente equipo. El Team Representantes del Universo. Este tiene mucha variedad. Tiene una variedad que te cagas. A ver, yo creo que en vez del Goku Revival, o en vez de los duales, el Go Freezer, podrías llevarte a los Evoken. Podrías llevarte al Golden Freezer, el amarillo. Podrías llevarte al Topo Hakai, que tiene Senkai. Hay de dónde escoger, ¿eh? Hay de dónde escoger para este equipo. La verdad, bastante bueno, bastante completo. Tiene una gran variedad. Y pues bueno, bastante recomendado, ¿no? Y el tercer equipo, no me acuerdo cómo era porque lo quité. Estaba aquí y lo quité. Soy un pendejo. Tenía que haberlo guardado para mostrarlo. Era un Team Powerful. A ver, déjenlo armo. A ver si me acuerdo más o menos de los personajes, ¿eh? Voy a tratar de replicarlo, pero no me acuerdo muy bien. Goku, ¿qué haces? Nada, Vegeta. Solo te haré mío. No, Goku. ¡No, Goku! No, oh, sí. La penetra. ¡Sigue! ¡Qué rico, Vegeta! ¡Goku, me vengo! Yo también. Se viene. ¡Goku, Milk nos está viendo! ¡Oh, vamos! ¡Ni que fuera tan malo! La besa. A ver, me armé el equipo de memoria. Según yo, era algo como esto. Era parecido al Team Powerful. Obviamente, cabe destacar que si tienen al Super 17 o al Freezer, pero no lo tengo, pues estaría bastante bien que lo llevaran, ¿no? Pero pues si tienen el mismo caso que yo, si su caso es el mismo que el mío, pues... pues bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Estos son los tres equipos, entonces... Leo, ¿sabías que el Pro ya va a terminar? No mames, pinche video más tarde. Ya si quieres no subas, hijo de tu... tráela la otra semana que se acabó la temporada. Ya lo sé, este... pues, es que no he tenido mucho tiempo y pues tampoco ganas. No he estado muy bien. Necesito ayuda, por favor, entiéndame, esto no es un meme. Pues mira, no fuimos los únicos que pensamos, a ver, los únicos que pensamos, como si ustedes me hubieran ayudado, ¿no? A la idea. A ver, no fuimos los únicos que pensamos en llevar un Team Powerful, ¿no? Es que realmente es un equipo que tiene una gran variedad. Sobre todo también si tienes a Baby, Super 17, ¿qué otros personajes? No me... el Cell Púrpura que él me lleva. Lo llevaba, ¿no? Pero creo que se lo guardó para la segunda. El Freezer. O sea, tengo un chingo de personajes Powerful que no me han salido, así que... pues... pues mira, pues no me culpen, pues soy free to play. Contrario a lo que muchos piensan, que luego mucha gente que dice, no, sí, Leo, me cae muy bien, veo tus videos. Pero ¿cuánto dinero le metes al juego? Y dice así como que XD. No, claramente se nota que se los ven. XD, bueno, a ver, no es que me ofenda ni nada, pero se me hace bien raro, ¿no? Y yo digo como que XD. A ver, creo nada más una vez le metí dinero, güey, que fue para comprar la oferta esta de 179 baros. Y que traducido, son como uno, o sea, lo traducimos a dólares. Deberían de ser, calculo yo, como unos... ¿qué será, güey? Como unos... $15, por ahí, aprox, o menos, creo que menos de $15. No me acuerdo muy bien, pero o sea, fue poquísimo, fueron 1000 cristales nada más. Uf, 1000 cristales en 5 años. Bueno, ya voy para 6 años. Pues, cuando te pones a pensarlo, no es tanto realmente, ¿eh? A ver, sale bien perfecto.
Nice, nos toca atacar. Lástima que ya nos quitaron la Gauss del Kid Buu. Todo por hablar pendejadas, pero bueno. Por cierto, ¿vieron el guanchotazo que metió el Broly? Este Broly no sé por qué pega tanto con especial. Mira, 2.860.000. No estuvo mal, no estuvo mal. A ver, aquí cuidadito con el Cell. A ver si lo puedo cazar con un azul. A ver si puedo. No, me va a esquivar, ¿verdad? Ah, qué lástima. Me desesperé, me puse nervioso, perdónenme. Bueno, aquí metemos al Cell. Yo creo que nos va a activar ya el Revival. A menos que yo vea que él tira una ulti con el Freezer, pues ya yo le cambiaría al Kid Buu, pero la verdad es que lo dudo. Vale, bien, cartita verde. Nice, el Cell ya está potenciado. Hay que usar carta verde con el Cell sí o sí antes de transformarlo. Bueno, sí o sí antes de que nos quiten el Revival. Mira, aquí te caso con la azul. No se lo baja, pero buen daño le hace, ¿no? Sí, es que este Cell realmente hace un chingamadral de daño, ¿eh? Creo que podría decir, sin temor a equivocarme, que es el mejor Zenkai de lo que vamos del año. De lo que vamos del año, creo que es el mejor, ¿eh? Sin pedos. Sin pedos. Y aquí acaba de tirar el Resin Rush. No sé qué le... No sé qué coño le pasó, pero bueno. Seguimos atacando. Es que esa táctica es más vieja que su pinche... Esa táctica ya no funciona. Esa madre es como hacer tap cancel. ¿Quién coño hace tap cancel? Sin contarme a mí, claramente. Ok, bueno, pues me lo acertó. Igual no pasa nada. O bueno, tal vez sí, porque me hubiera gustado quitarme al Cell ya de una vez para que esta partida no se haga tan larga, porque no sé qué tan largo vaya a ser este video. Igual si me tengo que ir al desempate en una partida de las que estoy mostrando un equipo, pues no me lo jodas, güey, ¿cuánto va a durar esta madre? Por eso quería terminarlo de la manera más rápida posible, ¿eh? Pero... pues el rival se pone mamón, que te lo acierta, que luego se pone a tryhardearla cuando le queda un solo personaje, te quitan dos y al final pues todo se decide en un dokabaki uno versus uno. Y se vuelve un pinche pedote esto. Ya, dejen de hacer eso, por favor. Si saben que van a perder, ya déjense ganar así al chino. No, no es cierto. No, está bien, ¿eh? Pero a ver, uy, se anula la carta verde, perfecto. Lo cambiamos. Puta madre, ¿puedes dejarme hacer algo con el Broly? Que estoy esquivando, ¿por qué no esquiva el animal? Ok, cambiamos, tenemos Endurance. Cell no tiene anti-Endurance. Así que estamos tranquilos, todo bien, todo correcto. Perfecto, lo cacho. Te cacho, vale, perfecto, ya lo caché. Pues bueno, esta partida ya se ganó. Bueno, se rinde, ¿no? Estaba indeciso si tirarle ulti o una especie con el Cell, no sé. Pero vale, la siguiente partida. Mira, esta partida se ve incluso más fácil que la anterior, ¿eh? O sea, no es por nada, pero... de aquí dudo mucho que el Cell me aguante una ulti del Vegeta. Que por cierto, quería hacerle choques a este Vegeta, pero con el platino nuevo. Lo que pasa es que... pues bueno, uno se queda sin recursos, ¿no? Las gomas no son infinitas. Pero pues bueno, a ver. A ver, a ver. Igual lo quise llevar aquí sin el equipamiento, pero... pues ya ni modo, ¿eh? Era hacer el video de Goku de Name con su equipamiento en Godly. O hacer el del Super Vegeta. Bueno, el... sí, pues de cierta manera lo sacaron por el Super Vegeta. A mí no me engañan, no me hacen pendejo. Ese equipamiento lo sacaron para el Super Vegeta. Porque dime tú, ¿quién coño va a llevar a Mauricio con ese equipamiento? No, no, eso no va a pasar. Tampoco al Trunks, el Zenkai del año pasado. ¿Fue del año pasado? No, fue de este año, ¿verdad? Tampoco, nadie lo va a llevar, o sea... ¿qué me estás... ese platino lo sacaron por y para Super Vegeta. A mí no me engañan. No hay otro personaje que se pueda pues usar en este meta. Bueno, no es que Super Vegeta se pueda usar, ¿verdad? Pero igual el equipamiento, pues, ¿verdad? Para darle tantita chance. A mí no me hacen, güey. Y pues igual no lo tengo. Así que, ¿qué es lo que iba a decir? Ya se me olvidó. ¿Qué estaba tratando? Es que algo les iba a decir. Ya se me olvidó. Me puse a hablar del Super Vegeta. Iba a decir de que... de que, nada, ya olvídenlo. Ok, pues hay que aguantarle acá con el Lapa. Cambiamos al Jiren, que el Jiren sigue siendo muy buen tanque, ¿eh? Igual tiene que ver con que lo tengo como a 5 estrellas rojas, pero pues, a ver, tanquea bien, ¿no? Tanquea bien. Ok, perfecto, le rompí la ultimate. Qué mala suerte tiene el Ribats. Justo se activa la ulti y yo le rompo el mazo. Vale, pues perfecto, grande Jiren. Esto es de lo que más me gusta del Jiren, ¿eh? Que corta el combo y pues bueno, ¿no? También te quita los bufos, tanquea extraordinariamente bien, tiene buen daño. Es una unidad muy completa, era hasta mejor que los duales. Obviamente antes del bufo, ¿no? Antes de que le hicieran el rework a esos güeyes, pues Jiren era la estrella del banner, güey. Era la estrella principal. Pero pues bueno. A ver, vale, perfecto. A ver, a ver, a ver. A ver.
Bueno, pues le quitamos esa madre, ¿no? Le quitamos a Lucel, explota. ¿Cómo me cagas ese, güey? ¿Cómo me pinches cagas ese? Guapa. Vale, perfecto. Carta verde. ¿Dokabaki o me esquiva? Vale, Dokabaki, perfecto. No, el Dokabaki lo voy a perder. Una mierda, lo gano. Pff, ya sabía, güey. Tuve esperanza porque lo hice bien. Bueno, ya ni modo. Ya sabemos que ese Mauricio es como una especie de... no anti-revival, pero sí, ya les dije que tiene mecánicas que lo benefician, ¿no? Cuando se enfrenta a revivals, pero pues bueno. A ver. Cuidadito. Vale, te caché. Vale, pues perfecto, a menos que... a ver, ¿será que cambia? ¿No cambia? Medio que... pues estuvo raro eso, ¿no? Estuvo raro. A ver. Te agarro. Ya lo agarré. Vale, pues LF, ¿no? O se rinde. ¿Será que se rinda, güey? Pues se rindió la partida pasada. No dudo que en esa también. Pues no se rindió. Pues no se rindió. Raro, ¿no? Que en la partida pasada no le iba a hacer el F y se rindió. Y aquí que le hago el F no se rinde. ¡Ah, se desconecta! Bueno, eso lo explica. Pero pues bueno, estuvo bien la partida. Powerful es buen equipo, ¿eh? Dentro de lo que cabe está bastante bien. Tiene variedad. ¿Qué onda, vato? XD. Y pues bueno, está chido. Yo diría que en funcionalidad del 1 al 10, si tienes el equipo completo, podría ser un 10 sin problemas, ¿eh? 9. Espérate. Ay, güey, casi se me pasa no darle a grabar, güey. Que ya le había dado, pero bueno. Vale, bien, perfecto. Atacábamos con el Goku Ultra Instinto. Le pegamos al Goku Super Saiyan 3. Perfecto. Vale, bien. Vale, bien. Cartita verde. Mira, pues este Goku Revival hubiera estado mejor que volviera este Goku Revival, honestamente, a que volviera el Super Saiyan de Namek en la votación esta. O sea, ven que hicieron la votación para que trajeran un banner bait. Yo creí que iba a ser así, güey, pero no sé, o sea, hubiera estado mejor que trajeran a este, ¿no? En vez de tres azules, tres. Leo, nada más son dos azules, ¿no? Son tres. El Go Freezer cuenta como un azul también. Mitad azul, mitad púrpura. Son tres azules. Tres. Hubieran traído al Goku Kid de las Dragon Balls, hubieran traído al Cell, yo voté por Cell, hubieran traído a los Gamas. El que de plano ya sabíamos que no iban a traer era Piccolo. Nadie votó por Piccolo. Y te apuesto que si checáramos las votaciones, Piccolo está en último lugar. Que te lo aseguro, güey, te lo apuesto. Me corto un huevo a que así te apostaría. Bueno, no te apostaría, porque si apuesto, pues ya estaría yo pues poniéndome en desventaja, ¿verdad? Es que tengo como una maldición, güey, que cada vez que apuesto pierdo. ¿Sabes? O sea, es como decirme, Leo, apuestas a que puedes tomar agua sin ahogarte. Y te digo, va. Tomo agua todos los días. Neta, güey, soy pinche experto profesional en tomar agua. Tomo agua desde que tengo memoria. Bueno, no desde que tengo memoria, porque cuando naces, pues no tomas agua, ¿verdad? Te mamás y todo. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Pero, guato, si tú, yo te apuesto, puedo tomar agua sin atragar. No mames, güey, voy. No amanezco, güey. Ahí me vas a tener en el hospital por perder la pinche. No, es que es una maldición que tengo, cabrón. Es una pinche maldición. No sé qué tengo yo con las apuestas, que neta no puedo ganar ni una. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Leo, si dejas de hablar tanta pendejada. Sí, ya lo sé. Calmado, por favor. Entiéndanme. Se me olvidaba, güey, me desvió del tema y empezó a hablar de otras cosas. Leo, no te preguntamos. Ya sé, cabrón, cállate el pincho. Sí. Leo, pero tú eres el que está hablando, no soy. Ya, güey, ya, por favor. Es que eres como un subconsciente que está, pues, imita el comportamiento de estos güeyes que comentan los... Leo, pero eso es pinche esquizofrenia, no le eches la culpa a los... Ya, güey, por favor. Te pido un poco de comprensión. Leo, entiende que yo te comprendo. Y no solo te comprendo, sino que te amo. Por favor, no hagas esto más difícil. Ya tuvimos esta conversación antes. Leo, te juro que hablo en serio. Ya, por favor, no juegues con mis sentimientos. Te lo pido, por favor. Leo, jamás he hablado más en serio en toda mi vida. Creo que quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierta en tus besos. Mi sexto sentido sueña contigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy cuidando en tus manos.
Uy, así que no me deje, puta. Ya, güey, ya, pues yo no puedo con esto. Mira, cuidado con que me vaya a agarrar este Goku Super Saiyan 3, porque tiene un daño que te cagas y tiene anticover el mamón. Así que ya, mamón, ya, güey. Dime que no tienes carta de Blast, por favor, ni especial. Bueno, a ver, era complicado, ¿no? Su equipo es Full Ranged, según yo. Vale, perfecto. Buen daño. La verdad, mi intención con ese especial era dejarlo sin Vanish, no tanto quitarle pues toda esa vida, ¿no? Pero mira, al final creo que... No lo voy a hacer el F, no, ya, sería muy mala onda, ¿no? Mira, le haría el F si fuese una partida normal, pero como es Proud y vete a saber cuánto me va a durar el video, pues mejor lo termino de la manera más rápida, ¿no? Un especial y ya. Pues vamos con la siguiente partida. Vale, pues no nos queda otra más que ir con esto. A ver. Oye, yo ese equipo se lo he visto a alguien, ¿eh? De hecho lo llevó contra... No me pude quitar ni un personaje ahora que me acuerdo. Me ganó esa partida. ¿Cómo me caga? No, o sea, ¿cómo me caga el equipo? No la persona. No, el equipo, la persona no me... No, la persona... Tampoco soy tan cínico para decir que una persona me caga en un video. No, tampoco soy así, ¿verdad? No, el equipo que es muy cagante, güey. No le pude quitar ni un solo personaje. Me dejó 3-0 en esa partida. A ver, igual este güey no juega tan bien, ¿eh? Ya te digo yo. Igual este cabrón, no, ni de pedo, no juega tan bien como ese, güey. A ver. No, esto está hecho, güey. Voy a poder, sí se puede. Digo, el equipo está potente, pero... No, a ver. Y baila lento, Flor Mora. Me quitó el Vanish, pinche mamón. Bueno. Pues habrá que cambiar, ¿no? A ver, pinche Jiri, mamón, güey. ¿Me va a esquivar? Me esquiva, ya sabía yo. ¡Madre, Leo! ¡Leo! 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 ¿Vas a tirar un nuevo personaje? ¡Leo! ¡Leo! ¿Qué personajes crees que vayan a salir en el aniversario? ¡Leo! ¡Leo! ¡Leo, me recomiendas tirar al banner del aniversario! ¡Leo! ¡Leo, qué opinas del nuevo personaje! ¡Leo! ¡Leo, ya viste el nuevo personaje! ¡Ya, güey, ya! ¡Leo, haz live! ¡Ya, güey, ya, por favor, déjame en paz! A ver... Vale, perfecto, atacamos, nice. Ok. Mira, aquí puro blast. Pinche 17 MVP, güey, ya pasó del año. Todavía sigue vigente el güey. O sea, el cabrón todavía sigue siendo main en algunos equipos, ¿eh? Ya te digo yo que en representantes y en androides el mamón sigue estando re fuerte. Bueno, no re fuerte, pero es como un... No sé, güey, es muy bueno, es que es buenísimo el personaje. Eso es hacer un personaje muy bien pensado con un kit muy, ¿cómo decirlo? Castroso. Tiene variedad de habilidades. Es bastante... Es muy versátil. Es una unidad muy versátil, ¿sabes? Bastante, güey. Muy bueno, la verdad. Tiene habilidades muy bien pensadas. No está roto la pendejo, como ya se los dije alguna vez. Como el Bellito Ultra. O como un Gogeta Ultra. Básicamente. Pero bueno, a ver. Es como el Vine, ¿no? Es que este 17 MVP me recuerda al Gohan del futuro. Que el Gohan del futuro también tardó en el meta. Más que nada porque ya al final, cuando se estaba empezando a dejar de ver un poquito, sacaron su equipamiento platino. Y ya se puta mató. Le dio vida. ¡Puta madre, güey! Me estuvo acareando. Y ya todavía eso le dio vida a otros 2 meses. Vale, estos están fuera, ¿no? Creo. Ya les quité la inmortalidad. Sí, ¿no? Sí. ¡No! ¡Puta madre! No, a ver, espérame. Nice, aquí lo agarro, perfecto. Vamos por cartita verde. Tenemos anticover, hay que aprovechar eso. Nice. Ok. ¡Puta madre, que no me los puedo quitar, neta, ya! Quedan 15 contadores. No, esto se va a decidir por daño, güey. Esto se va a decidir por daño. Le tuve aquí haber tirado la ulti cuando tuve oportunidad. Mira, acá está afuera. Vale, perfecto. Casi 2 millones de daño. No. Me va a ganar por daño. Puede que me gane por daño si no le acierto el Rising. A ver, la buena noticia es que todavía tengo Endurance. O sea, no pierdo el personaje ni la ulti. Así que hay chances. Venga, ya. No, mames, no me digas esto, hermano.
Me va a... No me gana por daño. No debería ganarme ni siquiera por daño, ¿eh? No debería. Vale, le gané. Ok, una victoria un poco agridulce, pero es que es lo que te digo, ese equipo, cómo caga, porque no le puedes quitar un pinche personaje. Ay, no es la primera vez que me enfrento a él, pero mira, esta vez lo manejé mejor, XD. Y ya, última partida. Bueno, último equipo, vaya, todavía quedan esta y la otra partida, pero bueno, a ver. Mira que este güey me trae al Janemba. El Janemba también vendría perfecto para el Team Movies. Lástima que no lo tenemos. Para Team Movies o para Team Regen o para Team Powerful, en cualquiera de esos tres equipos también podrías llevarte, pues, para el Pro, ¿no? Ya sé que el Pro ya va a terminar. No sé, Leo, ¿cómo es que se te ocurrió hacer un video de equipos para el Pro a menos de una semana de que te... No sé. En mi mente no sonaba para nada una mala idea en lo absoluto. Pero pues no sé, que te valga madre, ¿no? A ver, mira, aquí pues decidí quitar, ya sé que le quité, desperdicié mi gauch para quitarle la gauch al Janemba, pero pues tenía el cooler para tanquear, así que, pues mira, no me está dejando hacer nada, pero es porque yo no quiero hacer nada todavía, nada más estoy, como que le estoy dando ventaja. Leo, ahí le pudiste haber esquivado. También era parte de darle ventaja. Sí, también era parte de mi plan darle ventaja al rival. Todo está calculado, hermano. No me están partiendo la madre. Para nada. Pues ahí tampoco. Estoy repartiendo el daño. Se le estoy dando esperanza. Nada más. Ahorita que me ponga trucha, vas a ver cómo le gano facilísimo. Ok, la verdad esperaba un poquito más de daño por parte del Gohan. Aguantamos con el Gohan. Hay que darle chance de que haga su partida, de que haga su juego, ¿no? De que use sus personajes, que se divierta, ¿no? Uno al PvP viene a divertirse. Si escuchan un ruido de fondo, es una licuadora, no se espanten. A ver. Ok. Le estoy dando más chance, ¿eh? Ya, mucha chance, ya, demasiada chance, ya. Cambiamos. Bien, perfecto. Cartita verde, dame un feint. Perfecto, nice. No sé si vaya a hacer cover. Si hace cover, ok, hace cover. Lástima que el cooler no tiene anti-cover. No importa. Ok, tampoco importa. No. Ya valiste madre. Y ahora sí, brother. A la madre, que pedo con el daño. Uy, si cambia. Y no cambió. Vale, bien, perfecto. Vamos para acá. Ok. Cuidado con quitarle la gacha porque voy a perder la ulti. ¿Qué hace? ¿Qué se le fue? Para mí que quería cambiar, pero no. Se le lagueó o algo y ya no pudo cambiar al Gohan bestia. Vale, pues perfecto, ¿eh? Pues la verdad, bastante bien. No sé qué coño le pasó ahí, pero. Me acaba de regalar esta ulti. Uy, mira ese daño, papá, mira ese daño. Ya tendrá su año el Gogeta Blue. Pero mira, todavía pega bien, ¿eh? Y en habilidades va bien. Es un poco castroso con la gauch. Ok, aquí me agarró. Me va a quitar al Gogeta. Es parte también de... No, esto ya no es parte. Ok. Vaya mierda. ¡Ah! ¡No mames! A la mames. Si es cierto que el pendejo se quita. No jodas. No puede. Vale, bien. Sí, me olvidó que el mamón te puede esquivar dos veces. Cuando se queda solo. No puede ya. No. Que no tenga azul. ¡Uy! ¡Papá! Salvada épica. Nice. Puta madre, no, si me da. Vale, bien, perfecto. Me cagué, debo reconocer que pues por un momento me cagué, pero pues, al final estuvo bien, ¿eh? Este Zenkai del cooler también está buenísimo. Diría yo que es el segundo mejor del año, tal vez. Bueno, la verdad no sé. No mames, se fue, se rindió. Bueno, pues igual el video ya me estaba quedando un poco largo, así que no me viene del todo mal que se haya ido en la última partida, pero bueno. Ah, ya no les mostré mi doblaje ni el del Anthony Dera. Bueno, será para la próxima. La pinche 21 está más buena que el pan. Valeria,
Chingas a toda tu puta madre. Lenguaje, tío. Dame un like, no seas puto. Y suscríbete, no seas cabrón. Ya me voy. Cuídense, legendarios.